Buenas tardes, soy Jean-Paul Espinosa, presidente de la Red Literaria Peruana, y les doy la más cordial bienvenida a la presentación del cuento Noche Negra del narrador limeño Enrique Congrais. En principio quiero comentarles que esta publicación significa desde ya un valioso aporte al catálogo de nuestra serie Rescates Literarios, un proyecto que busca recuperar y poner en valor aquellos textos de ficción de nuestro país que, al no gozar de reediciones, no han recibido la atención que merecen. Y en ese sentido, nuestro equipo se ha propuesto visibilizar obras que, si bien cuentan con varios años o décadas de haber sido publicadas por primera vez, pueden suscitar en el presente, aún hoy, una nueva mirada o un nuevo enfoque de análisis. Antes de iniciar la presentación oficial, quiero mencionar brevemente algunos aspectos elementales sobre Enrique Congrais para de repente algunas personas que aún no conocen su obra se animen a leer sus textos. Quiero comentarles que Enrique Congrais es ya para muchos una de las figuras claves dentro de la generación del 50, uno de los narradores que comienza a explorar el mundo urbano y sobre todo el conflicto, la tensión con el universo migrante. Ciertamente es uno de los primeros autores que pone la mirada, cierne su mirada sobre aquellas tensiones que iban desde un lado del clasismo, del racismo y todo lo demás. Hay en la obra de Congrais un pulso vertiginoso por retratar a una ciudad hormigueante como la era de la Lima de los 50 y, sobre todo, las transformaciones tan evidentes que había tanto en el diseño urbano como el diseño de la comunidad. Congrais publica en el año 1954, Lima Hora Cero, y sin embargo, muchos años antes había también practicado sus primeras incursiones literarias. Justamente la Red Literaria Peruana se interesó en rescatar uno de esos cuentos, y se trata de Noche Negra, un texto publicado por primera vez en el año 1948. Ojo, 1948, cuando Enrique Congrais nace en 1932. Este cuento, es decir, fue publicado cuando Enrique Congrais tenía tan solo 16 años de edad. El relato fue publicado en el diario La Crónica, debemos decir. Y es decir, que si es que fue publicado en el año 1948 hasta el 2021, han pasado más de 73 años inédito. Aquellas personas que quieren leer este rescate solamente deben hacer clic en el enlace que se encuentra en la descripción del streaming o ingresar a la sección publicaciones de nuestra página web. Por supuesto, como todas las publicaciones de la Red Literaria Peruana, la lectura es gratis y de libre descarga. Así que no teman, descarguen, compartan y, por supuesto, estimulen la lectura. Pero bueno, ya para hablar más detenidamente sobre ese relato, tengo el agrado de contar con una invitada muy especial. Se trata de Valerie Quesada. Ella es investigadora de la Red Literaria Peruana. Ella también ha sido la transcriptora y gestora de todo el rescate que hoy presentamos. Y en un momento la voy a presentar oficialmente, pero desde ya agradecemos su participación. Antes de comenzar la charla, quiero recordar a todas las personas conectadas a la transmisión que pueden formular sus preguntas, pueden compartirnos sus impresiones en la sección de comentarios, que yo personalmente voy a plantear las preguntas y o cualquier tipo de comentario para poder estimular un diálogo más interesante. Pues bien, vamos a comenzar entonces con la presentación. Valerie, ella es bachiller en Humanidades con mención en Lingüística y Literatura por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un diploma superior en docencia universitaria por el Consejo Latinoamericano para las Ciencias Sociales, CLACSO, y actualmente se desempeña como asistente de docencia en las Facultades de Estudios Generales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es miembro de la Red Literaria Peruana desde el 2018 y entre su línea de investigación se encuentra el estudio de la narrativa peruana del siglo XX. ¿Qué tal, Valerie? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Jean-Paul, gracias por la invitación. Bueno, y por la oportunidad de presentar los comentarios que tenemos sobre este cuento, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Valerie. Y bien, para comenzar, para ir directamente al tema que nos convoca el día de hoy. Es Noche Negra, un título, por cierto, un poco enigmático. Hay cierta atmósfera de misterio que rodea al título y estoy muy seguro que muchos de nosotros no conocíamos el cuento en sí. Quizá nuestro imaginario sobre Congrais está impregnado de Lima Hora Cero, o de no una, sino muchas muertes. Quizá por ahí Kikuyo, o las novelas que publica ya en el último milenio, ¿no? Como por ejemplo, Narrador de Historia, 999 palabras para el planeta Tierra. Sin embargo, y aquí es donde quiero comenzar la intervención, Enrique Congrais publica Noche Negra, repito, en 1948 en el diario La Crónica.
Valerie, coméntanos por favor un poco acerca del contexto de la aparición de este relato, quién es el joven Congreis y por supuesto, cuál fue tu inquietud por hacer el rescate que hoy presentamos. Para empezar, justamente quería conectar un poco con lo que estaba señalando, ¿no? Congreis es un escritor al que, si se le conoce, la mayoría lo conoce por Lima Bracero, muy específicamente por El niño junto al cielo, ¿no? Y por no una, sino muchas muertes. Entonces, casi nada se ha explorado sobre la última parte de su obra, como mencionabas, e incluso menos sobre los antecedentes, ¿no? Antes de Lima Bracero. Y eso es lo que nos interesó, bueno, conversando ahí con Jean-Paul para rescatar este, ¿no? Porque justamente como mencionaba hace unos minutos, este relato solo lo podías leer si te acercabas a la Biblioteca Nacional, lo cual sabemos que por motivos ahorita sanitarios es difícil de repente para los investigadores en general, ¿no? Entonces, por ahí parte el interés, además que uno de los mayores investigadores sobre la obra de Congreis, que es Douglas Rubio, lista dos cuentos, ¿no? Previos a Lima Bracero, Melancolía y Noche Negra. Están en la lista de referencias del libro que él elabora. Entonces, justamente eso despertó el interés, ¿no? ¿Quién es realmente Congreis, este escritor que solo le interesaba lo urbano, como preguntaba Jean-Paul? Además, mientras preparo mi proyecto de tesis sobre Congreis, una pregunta recurrente que aparece, ¿no? Casi toda la crítica o los comentarios relacionados a la obra de Congreis están muy ligados a su escritura rústica, más marcada por el ímpetu, ¿no? Que por una técnica precisa, ¿no? Y para eso quería empezar con una cita de Miguel Gutiérrez, que tiene como una declaración muy interesante cuando reflexiona en su libro La generación del 50, un mundo dividido, ¿no? Sobre qué es lo que significa Congreis dentro de esta. Y él rescata la rudeza que la rudeza formal es ampliamente compensada por la zarpa del tigre, esa imagen me gusta mucho, que posee y por el espíritu de lo social que lo abraza. Y eso es algo que va a aparecer también en los comentarios que Salazar Bondi de repente realiza sobre su obra cuando reseña sus publicaciones, ¿no? La noción de calificarlo como una promesa joven de escritura y justamente por los temas que aborda esperan más con respecto al estilo. Entonces, ¿qué se mostraba en estos primeros cuentos? Es algo que nos interesó. ¿Realmente era solo el escritor rústico que había que rescatarlo por la temática social? Creo que tener más material sobre este autor nos permite rescatar nuevas interpretaciones, establecer relaciones entre estas, sobre todo, y ya para cerrar esta primera parte, ¿no? Dos cosas, porque si poco se conoce sobre su obra, como resaltaba en el evento anterior que hemos tenido con Douglas Rubio, mucho menos se conoce sobre su vida, entonces es muy difícil establecer una línea de tiempo de las publicaciones. En algunas referencias, los cuentos tienen otro nombre porque luego pasaron a tener otro nombre. Hay un cuento incluso que se llama El sótano, al cual alude Zabaleta en su libro que Congreis lo leyó en una reunión, pero no tenemos referencia de dónde está escrito, por más que lo hemos buscado. Entonces, hay mucho que explorar ahí, me parece a mí. Y bueno, para cerrar esta parte, y creo que condensa un poco lo que estaba señalando y está también en la publicación que estamos presentando, la presentación de la crónica en sí, que es lo que me llamó la atención cuando estaba leyendo el cuento en la Biblioteca Nacional, ¿no? La presentación más o menos dice esto, ¿no? Tanto la novedosa trama sobre Noche Negra, llevada con la sencillez que es de esperar, como la misma naturaleza del estilo, amartillada por el impulso de su inquietud aún escolar, dan una pauta de promesa que corresponde al lector juzgar este intento, ¿no? Creo que repiten un poco, condensan un poco lo que ya he señalado, ¿no? Una prosa aparentemente sencilla de un joven, ¿no? A que, bueno, la crónica presenta como amartillada por el impulso de la inquietud aún escolar y se relaciona con esta zarpa del tigre, ¿no? Este ímpetu que tenía Congreis sobre algún tema en específico. Y nuevamente la palabra promesa, ¿no? Lo que se esperaba de Congreis. Entonces, esos son, por ejemplo, parte de mis intereses personales y de investigación que motivaron el rescate de este relato.
Muchísimas gracias, Valerie, por esas primeras intervenciones. Y sí, creo que para muchos es una sorpresa encontrar a un joven congres de tan solo 16 años que publica en el diario La Crónica. Antes de comenzar, quiero sí hacer la mención. El PDF que ustedes están observando en la descripción de este streaming también se encuentra alojado en nuestra página web. Y de hecho es un trabajo que implica un equipo. Hemos tenido tanto a diagramadores, editores, correctores, por supuesto la transcripción de Valery Quesada. Y en especial quiero hacer un agradecimiento desde aquí a Cristian Caché, quien ha sido el responsable directo de la diagramación tan bellísima que ha elaborado para la publicación de hoy. Así que nuestro agradecimiento hacia él y el equipo de edición en general. Pueden compartir, repito, este PDF para sus amistades, para demás investigadores y seguir estimulando los acercamientos críticos a la narrativa de Enrique Congres. Pues bien, continuando un poco más con el PDF, ustedes observarán, por cierto, a los lectores tienen un comentario crítico que ha estado firmado por Valery y por quien les habla, y ahí uno de los puntos que justamente abordamos al inicio es un poco problemático, y es que siendo Congres un joven autor de 16 años, aún su pericia literaria no estaba consolidada. De hecho, habían ciertas falencias, ciertas inconsistencias en su narrativa, que es propio de las primeras incursiones en este arte. Entonces, nosotros poníamos el ojo justamente en algunos recursos que para nosotros nos parecía evidentes, algunos recursos que, por cierto, desaparecen en parte en Lima Hora Cero, en Ticuyo, más adelante, pero otros que todavía se mantienen, que uno no sabe si es parte de su estilo plenamente, o si son todavía vicios, marcas que están como, que bien podrían despejarse. Eso puede ser debatible, por supuesto. Pero en todo caso, Valery, quería preguntarte, ¿cómo es el joven Congreis en el estilo, en la forma, en la estructura? ¿Qué tipo de inconsistencias tú observas? Pero qué también podría mencionarse como rasgos más bien de estilo. Coméntanos un poquito acerca de eso, por favor. Ok, bueno, creo que para quienes se familiarizan con la obra de Congreis y sobre los estudios críticos de repente que han leído, que han revisado sobre su obra, lo que más aparece, si no me equivoco, es el uso excesivo de adjetivos. Es algo que le critican bastante y que también aparece en esta etapa inicial, ¿no? Existe una necesidad, de visualizar, de presentar de forma muy visual, y eso voy a retomarlo después, ¿no? Bueno, en algunos textos críticos lo ponen como el dramatismo, ¿no? Para resaltar los momentos clave, para generar algún tipo de impresión en el lector. Entonces siempre le critican eso porque se espera más. Y bueno, como quería re relacionarlo un poco con el anterior punto que hemos conversado, por ejemplo, Salazar Bondi dice sobre Lima Hora Cero que son cuentos que parten de la inocencia literaria, ¿no? Que le permite escamotear las equivocaciones y errores de concepción y estilo que abruman los cuentos de los autores librescos, ¿no? Y acá hay algo que quiero resaltar. Aquellos que por buscar el refinamiento y la sutileza intelectual o estética se desvían hasta ciertas zonas muy imprecisas donde solo una fantasía muy original puede conjurar la vaguedad de los propósitos. Y también, bueno, ya luego comento sobre la influencia aparentemente del cine que podría tener Congreis, ¿no? Pero nuevamente aparece aquí esto de la impericia. Tiene un gran motivo, tiene una gran intención, pero aún no cuenta con las herramientas. Y esto es algo que se va a repetir, al menos esta relación Salazar-Bondi con Congreis me gusta mucho, cuando luego reseña sus siguientes publicaciones, ¿no? Sobre otros cuentos. Después ya de Lima Hora Cero, ¿no? Menciona lo mismo, ¿no? Que hay una necesidad de exigirle. Es más, por eso lo llama compromiso a cumplir, nuevamente vinculándolo con lo anterior. Tienes una gran intención, pero te faltan estas herramientas. Por ejemplo, en la publicación que acabamos de rescatar, como Noche Negra, vamos a notar que hay un uso casi excesivo de los puntos suspensivos, ¿no? Para justamente, me parece a mí, visualmente marcar este dramatismo, ¿no? Crear una sensación de angustia. Y en realidad, algo que comentaba con Jean Paul es que en realidad parece el producto del, este primer cuento parece el producto de la lectura constante y el interés de él por plasmar algún tema en particular, ¿no? Y bueno, finalmente parece que esa promesa para Salazar Bondi con respecto al estilo se cumple en No unas y muertes, y no va a ser Salazar Bondi el único que lo diga, ¿no? Incluso Vargas Llosa también resalta eso.
Sin embargo, ahí hay una discusión muy interesante, no lo voy a desviar hacia eso, sobre un intercambio entre Arguedas y Congreens, ¿no? Sobre el rol de la novela en sí, ¿no? Entonces, para sintetizar un poco, esta promesa de Congreens nuevamente tiene que ver con esta relación entre la temática y el estilo, ¿no? Tienes grandes temas, tienes un gran interés, pero parece que no tienes las herramientas. Y esto se va a repetir en otros textos. Zabaleta también resalta lo mismo, ¿no? Como de repente le hace falta más lecturas, más práctica, o eso, la edad en sí, ¿no? Y por eso se esperaba, parece, ¿no?, que siguiera con esto. Sin embargo, ya sabemos que después de la publicación de la novela, existe este silencio y luego él decide retomar. Entonces, esto del ímpetu que motiva a Congreves, al parecer, será algo que retome en un rato, pero con respecto al estilo, que es lo que me preguntabas más, Jean-Paul, es esto, ¿no? Parece que era inconstante y respondía más a los intereses que él quería plasmar que a las expectativas que la crítica, ¿no?, y los demás escritores pudieran tener de él. Me parece que responde más a, me interesa este tema, deseo plantearlo y escucha los comentarios, pero sigue con estas herramientas visuales que acompañan en general toda su obra. Claro, y no está mal, ¿no? Creo que forma parte más bien de la primera piedra que constituiría más adelante el gran edificio de su narrativa con Lima Bracero, con Kikuyo, con no una, sino muchas muertes. Entonces, creo que lo que se trata aquí es de percibir cuáles son esas primeras muestras de incursión literaria que hace Enrique Congreves con Noche Negra. Y nada, creo que eso es muy importante porque ciertamente el proceso de madurez de la narrativa de Congreves viene con el tiempo, ¿no? Por eso justo apuntábamos en la introducción del comentario crítico que no estamos aquí ante lo que muchos denominarían un genio precoz, ¿no? Que mucho se suele atribuir a las grandes figuras de la narrativa peruana, ¿no? Como alguien que desde su juventud ya tenía una especie de don o una sensibilidad superior, etcétera. Creo que estamos ante un narrador que con las herramientas que tenía a la mano quería plasmar y quería difundir su arte, y creo que lo consiguió con al menos con estas primeras publicaciones en el diario La Crónica. Solamente para apuntar brevemente, Valerie, hay otras dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, es el tema, claro, decías tú de las adjetivaciones, que es quizá una deuda del modernismo que ya décadas anteriores había sido como una moneda corriente. Y otra de las cosas que a mí me generaron mucha inquietud es en cuanto a la linealidad del relato. Justamente yo te mencionaba en estos días que conversábamos sobre el cuento, es que Congreves casi siempre utiliza una linealidad básica para la construcción de sus relatos. Pese a que ya para los años 40 se había visto pues, en algunas partes del mundo ya muestras de vanguardismo, algunas experimentaciones con el tiempo, con el espacio, con los personajes, cuando ya algunos estaban ensayando las técnicas digamos, de avance, ¿no? Con unas técnicas que intentaban echar atrás una tradición. Pero creo que lo que observamos con Enrique Congreves, y es algo que va a mantener y que creo que no podría ser calificado como negativo, es una estructura básica, elemental del relato, pero que sabe a dónde quiere apuntar, ¿no? No hay saltos temporales muy evidentes, no hay un manejo sorpresivo del tiempo, no hay ese tipo de pirotecnia o de artificio grandilocuente, pero sí hay una historia que se desarrolla de manera eficaz, de algún modo, ¿no? Entonces, eso hay que comentar, hay que ver todas estas cuestiones porque forman parte de lo que Congreves más adelante construiría con su obra. Y bien, ahora que mencionaba este punto, Valerie, yo me preguntaba justamente, ¿cuáles son aquellos rasgos o características que aparecen aquí en Noche Negra, cuando Congreves tenía 16 años, y cuáles son y cómo es que se mantiene a lo largo? Es decir, me interesa poner la mirada en aquellas cuestiones que se van a reproducir en sus próximos libros, aquellos que prefiguran de alguna manera la propuesta de Congreves en Lima Bracero o en Kikuyo. Coméntame un poco acerca de eso, a ver si podemos ir mapeando todos esos elementos primigenios que aquí están de manera embrionaria. Ok, claro, para terminar de comentar lo que estaba señalando, ¿no? Porque sí me parece importante, quería agregar, además de la estructura muy lineal, ¿no?
no hay, como tú mencionabas, mucho artificio y quizás eso es lo que le critican, ¿no? Que se espera un poco más de innovación, pero como repito y como también señalabas tú, quizás no es necesario, iba por el estilo simple porque justamente lo que más le interesaba era lo que quería plasmar, ¿no? Y bueno, para aportar eso, justamente, ¿no? Siempre hay un narrador externo, nunca hay como una construcción mucho más compleja que, incluso si no me equivoco, se me ha ido, perdonen el nombre del crítico, pero alguien sí específicamente señala, Ribeiro sí lo logra, lo que Congreve quiso plantear, ¿no? Eso me parece, me gustaría tener la referencia ahí exacta, pero me parece interesante porque, y ya para contestar la pregunta, me parece que son dos formas distintas de abordar un problema, ¿no? Lo vamos a conversar un poco más adelante de repente, pero es importante pensar en estas tres etapas que planteaba Douglas Rubio en la presentación, ¿no? De la bibliografía esencial sobre la obra de Congreve, porque nosotros nos hemos quedado, y digo nosotros así en general, muy, muy general, o empezamos o nos quedamos con la etapa intermedia, que es Lima Hora Cero y esta concepción de Congreve como un escritor interesado por el realismo, interesado por lo urbano, ¿no? Y bueno, tanto la lectura de Noche Negra como de Melancolía, estos dos relatos iniciales que escribe muy, muy joven, ¿no? Y que incluso comentamos que él no los menciona mucho, no los cree muy rescatables, sin embargo, sí muestran un interés que permanece a lo largo de su obra, ¿no? Que es, por ejemplo, la reflexión bastante existencialista, ¿no? Sobre la imposibilidad de hacer algo. Y este hacer algo lo presento primero como general para luego especificarlo. ¿Por qué? Porque en los primeros relatos, tanto en Melancolía, que presenta muy brevemente, también está en la página de la Red Literaria por si lo quieren revisar, pero muy brevemente presenta la historia de un joven migrante que está reflexionando sobre su vida, con melancolía, como lo dice el título, y decide quitarse la vida, ¿no? Entonces, todo el cuento es una reflexión sobre ello y, bueno, finaliza con estos momentos finales en los que él reflexiona y desearía no haberlo hecho, sin embargo, ya es muy tarde. Y en Noche Negra tenemos algo similar, ¿no? A ver, está la figura de sus hermanos, pero existe esta imposibilidad de realizar algo frente a ese destino que en esta primera etapa es la muerte, ¿no? Es una imposibilidad individual, como lo hemos planteado en el texto, ¿no? De realizar algo, pero existe una reflexión sobre qué es lo que podría hacer yo, cuáles son mis opciones, qué es lo que hice en todo caso, ¿no? Más en Melancolía que en Noche Negra. En Noche Negra parece más como qué es la muerte, ¿no? Y quizás lo comentaremos con respecto al final del relato, ¿no? Qué puede representar. Pero en Lima Hora Cero siento que permanece esta reflexión sobre esta imposibilidad, ¿no? Y toda esta reflexión existencialista ya no se desarrolla como sí lo haría Ribeiro con respecto a los individuos en sí, ¿no? Estos sujetos grises, con vidas mediocres, etcétera, ¿no? Porque Congreve lo que le interesa es reflejar la imposibilidad social, la imposibilidad de integración. Esta sociedad está muy dividida, estos cambios que se están generando y que estoy observando, van a generar, no sé si quizás que se queden así esa división, esa estratificación, pero que no existe una posibilidad de generar vínculos, ¿no? Ya es un problema más grande. Y creo que eso es justamente lo que más nos impacta y lo que más recordamos, ¿no? En Lima Hora Cero. Sin embargo, no solo, siento que en esa, y es mi percepción personal, claro, siento que en esta etapa justamente el interés sigue siendo esta imposibilidad de constituirse, de realizar algún cambio, ¿no? Alguna autonomía, y está situado dentro de este escenario urbano, ¿no? Quizás ahí se dieron las imágenes más poderosas, ahí desarrolló mejor su escritura, mejoró el estilo, ¿no? Como di dirían los demás autores, específicamente en la novela, ¿no? No una, sino muchas muertes, pero antes ya estaba ese interés, ¿no? Continúo con esto de Congreve como un escritor de ímpetu, ¿no? Como diría Gutiérrez, porque si en la primera etapa que recién empezaba era un escolar, ¿no? Era muy joven y le interesaba las reflexiones así existencialistas sobre la muerte, luego con las influencias posteriores que tiene de más lecturas y del cine en sí y de lo que él mismo observa,
Y como detecta Douglas Rubio de los recortes periodísticos y las notas periodísticas que empiezan a surgir y representar también lo que él visualizaba, se traslada a ese escenario. Y luego, como parte de su mismo ímpetu, silencio. Un silencio y posteriormente temas que nuevamente le interesan, pero de otra forma y con otro tipo de estilo. Entonces, quería más o menos relacionarlo con esto, ¿no? Quizás nos hemos quedado con esta idea de Congreves como un escritor urbano, que le interesa lo urbano específicamente, pero en realidad no lo sabemos, porque incluso él mismo declaraba que era, si en un momento sintió que la literatura ya no correspondía a sus intereses, y lo dejó, cuando se esperaba más de esa promesa, ¿no? Entonces creo que da para reflexionar si pensamos en esos primeros relatos y en los últimos también. Sí, definitivamente. Creo que hay muchos de esos elementos que prefiguran la narrativa de Congreves y que aparecen aún en ese relato. Yo, para complementar tu intervención, quería mencionar esta fijación que tiene Congreves por representar a destinos casi casi signados por la tragedia. Habíamos visto, por ejemplo, en Lima Hora Cero, que efectivamente hay una problemática social y que no logra resolverse. Habíamos visto, por ejemplo, en el cuento más popular, El niño de junto al cielo, un migrante que es engañado por un niño también, y que al final tiene que irse solo, pues prácticamente sin nada. Y si es que vemos, por ejemplo, Los Palomino, en el que también una circunstancia trágica y azarosa se cierne sobre esa familia, y volvemos a otro cuento que forma parte y cuyo, Anselmo Amancio, en el que un hombre es engañado, estafado por un auto que compra y prácticamente todas sus. Sus recursos económicos se ven menguados radicalmente, pues bien, tenemos a un repertorio de personajes que de alguna manera cargan con un malestar, con un tipo de destino trágico, con algún tipo de, y es lo que mencionamos ahí en cursivas, una imposibilidad. Entonces creo que ese es un elemento transversal en la narrativa de Congreves y que básicamente también puede mapearse en gran parte en la narrativa de Ribeiro. Son vidas grises, vidas teñidas por una especie de desesperanza, una especie de desengaño, o quién sabe si simplemente una vida trunca que no logra trascender. Entonces, a mí me parece muy interesante que en Congreves vayan apareciendo estas narrativas, sobre todo digo, en un periodo en el que las ansias de transformaciones sociales era un tema en debate. Recordemos que en el año 48, las narrativas indigenistas estaban muy en boga. Por ejemplo, José María Arguedas o Ciro Alegría ya comenzaban a retratar la figura de comunidades que se rebelaban frente a un orden opresivo. Y es más, ya comenzaba a hablarse de una organización tenaz de la comunidad para poder adquirir algún tipo, o más bien a maniobrar algún tipo de acto político. Entonces, básicamente los esfuerzos estaban más concentrados en la posibilidad de crear otra manera de hacer la comunidad y al mismo tiempo de hacer al sujeto. Entonces, las palabras como revolución, como cambio, como transformación, eran términos que estaban muy posicionados en la pluma de esos escritores, ¿no? Yo menciono de Arguedas y Alegría, pero hay muchos más. En cambio, me parece que lo que hace Enrique Congreves y en lo que hace Ribeiro y buena parte de la generación del 50 es la producción de imágenes del fracaso o imágenes de la imposibilidad. Entonces, a mí me parece muy interesante que aparezca un Congreves que tiene 16 años, cuando muchos pensarían pues que hay otro tipo de carácter o temperamento a esa edad, ¿no? Pero lo que vemos es todo lo contrario, seres que no pueden salir de las circunstancias que les ha tocado vivir. Pues bien, solamente para complementar ese caso de los elementos que prefiguran la narrativa de Congreves, quizás yo, un último apunte sería el tema de la narración, creo que lo mencionaste, ¿no? Que muchos de los narradores que utiliza Congreves siempre son instancias que registran los hechos por fuera del universo literario, ¿no? Casi nunca asumen la palabra, la voz propia, no son personajes los que cuentan la historia, sino más bien es una voz que está por fuera de, ¿no? Que va como mirando. Eso me parece mucho más lógico en Lima Hora Cero, porque de lo que se trata es de repente brindar un retrato más sociológico de la historia, ¿no? Es como una mirada que va a ir recorriendo las tensiones sociales, que va a ir recorriendo cuáles son esos conflictos de la modernidad. Pero en todo caso, aquí lo que vemos es una voz externa que documenta las peripecias bastante trágicas de este personaje que ya ustedes lo leerán.
Pues bien, vamos a entrar, Valery, ¿te parece a otro tema importante? Así como hemos hablado de los elementos comunes a la narrativa de Enrique Congres posteriormente, creo que podríamos hablar de aquellos temas que no aparecen, aquellos temas que aquí se encuentran de manera muy evidente, pero otros que de repente no son más, no son más tomados en cuenta por el autor de Enigma Hora Cero. Yo, por ejemplo, pienso en algo muy importante, que es el espacio, el entorno, el territorio. Enrique Congres es probablemente el narrador más reconocido por el tema de hacer una indagación en el territorio limeño, ¿no? Y todas sus tensiones a partir de la modernidad, de la migración y todo lo demás, de la tuburización y la marginalidad y todo eso. Pero creo que aquí en Noche Negra lo que más bien avizoramos los lectores, es un espacio bastante separado del entorno urbano, ¿no? No hay esas grandes metrópolis, no hay esos lugares de hacinamiento colectivo, ni nada por el estilo. Más bien hay un lugar que está como ubicado en algún territorio rural o algo por el estilo. Y a mí eso me interesa muchísimo, porque no vuelve a aparecer. Salvo en Pucallpa, quizá en el libro Kikuyo, en Pucallpa que está ambientado en la selva precisamente. Ah, y en Kikuyo, el cuento del mismo nombre del libro del año 55. Pero en todo lo demás, siempre Congreis tiene una inquietud por representar a Lima. Entonces, ese primer punto me pareció importante, pero es lo que yo anticiparía como un elemento que no vuelve a aparecer, o no de manera sistemática. Tú, Valerie, coméntame qué componentes has visto en este cuento que no hay en Lima Hora Cero, en Kikuyo, en No Una, Sino No Muchas Muertes y en los otros libros que publica pasado los años 2000. Ah, tu audio creo. Sí, ahora sí. Estaba pensando, no estaba pensando mientras señalas. A mí personalmente, por mi tema de investigación de la tesis, me interesa más la representación del espacio en el Lima Bracero. Y pensaba que en estos cuentos, justamente iniciales, lo que hay es un ambiente más cerrado, más único, como mencionabas tú, ¿no? Tú lo mencionas como separado. En el caso de Noche Negra es muy evidente, no sabemos dónde se sitúa. Cuando estaba leyéndolo en la biblioteca, así, lo primero que recuerdo es reírme y pensar que parecía un cuento, no sé, con bastantes influencias de Edgar Allan Poe, por ejemplo, ¿no? O sea, estaba pensando, esto ya lo he leído antes. Y es justamente como mencionaban en este comentario inicial que decía la crónica, ¿no? Este ímpetu escolar quizás primero estaba experimentando en un espacio muy particular, en algo más cerrado. Porque siento que eso se repite en Melancolía, ¿no? Que es el espacio, este cuarto, sí, y hay como pequeños indicios de que uno de los problemas que se agregan dentro de la existencia de este hombre que no ha logrado nada, que no ha hecho nada rescatable, es el tema de la migración también, ¿no? Y la imposibilidad de generar algún tipo de cambio en su situación. Hay un muy breve indicio, pero sigue siendo un espacio, o sea, ahí el énfasis no está en Jacinto Retel, si no me equivoco, es el nombre del protagonista, caminando por las calles y reflexionando sobre ello, sino es en el espacio del cuarto, ¿no? Bastante pequeño, donde vive y todo eso. Entonces, siento que tiene que ver con esto que mencionábamos hace un momento, percibo en realidad que tiene que ver con esto de la simpleza, que aparentemente le acusan, ¿no? Empieza con, como todo escritor joven, creo yo, ¿no? Mencionabas tú al inicio de los grandes genios, ¿no? Esta idea que se tiene del escritor que nace con la sensibilidad y la capacidad estilística, ¿no? Cuando muchas veces no pensamos que responden a diferentes motivos estos intereses. Entonces, por eso siento que primero empieza con estos intereses de la imposibilidad, pero en tragedias más individuales, de tragedias que podrían, como Noche Negra, estar situada en cualquier tipo de ambiente histórico y espacial. En Melancolía ya lo relaciona un poco más con algo que empieza a interesarle. Y en Lima Hora Cero explota, ¿no? Con la representación visual. Justo esto que mencionabas del narrador externo, recordé que en el estudio sobre el neorrealismo que realiza el crítico Waraf, mencionaba que es como una cámara. El narrador de Congreis es como una cámara que va mapeando, como mencionabas tú, las zonas urbanas, ¿no? Y eso antes no estaba. Perdón, eso antes en los primeros cuentos, claro, no estaba, y como dices tú, entonces a partir de ahí hay un interés más específico por esta reconstrucción. Y creo que justamente
es una buena elección para mí como lectora, me parece, porque a Cogna se le da mejor esta representación de los espacios y la construcción de los momentos de tensión en estos, ¿no? No tiene nada que ver con que sea el tema de mi tesis, pero siento que que está relacionado a ello porque se le critica justamente la falta de profundidad en sus personajes. Y eso es lo que él estaba intentando en estos primeros cuentos, tanto en la construcción de Jacinto Retel como en la relación de estos hermanos en Noche Negra. Me parece que está ese interés por los personajes, por construir personajes, y ahí se le critica que está intentando mucho, ¿no? Siento que como un narrador que construye las tensiones de la modernidad que empieza a mostrar sus fallos, en Lima Hora Cero lo logra bien en la construcción de el sujeto y el espacio, ¿no? Esta relación. Siento que por eso es algo que quizás no aparece nuevamente, ¿no? Estos dramas más individuales, porque los cuentos que mencionabas, Anselmo Amancio, Los Palomino, ¿no? Son tragedias de un hombre frente a la sociedad, ¿no? De toda una familia frente a esta sociedad. Y estoy pensando en los demás también, ¿no? En Kikuyo también tiene que ver esto, es como la relación, y en Cuatro Pisos, Mil Esperanzas, la relación colectiva, ¿no? Y las tensiones, y en el mismo Lima Hora Cero. En cambio, estos dos cuentos están marcados por una relación más pequeña, más estrecha. Siento que quizás probablemente se sentía más cómodo con ellos, no sé, no podría como asumir cosas, pero eso es algo que no vuelve a aparecer, ¿no? La construcción de lo que sí se desarrolla en Ribeiro, por ejemplo, ¿no? Ahora que lo estoy expresando así, me parece que tiene más sentido, quizás, como lo veía este autor que no recuerdo, de por qué valora más, en su caso, él, ¿no? Lo que realiza Ribeiro y no lo de Cogna. Entonces, eso es lo que pensaba, ¿no? La diferencia en dónde se construye esta tragedia, como tú mencionabas. No sé qué opinas, me he extendido mucho. Cuando hablas de tragedia y cuando hablas de melancolía, se me ocurre otro elemento común, por cierto, que es el tema de la muerte. Es bastante singular el hecho de que a Congreve le llame poderosamente la atención a explorar los linderos entre la vida y la muerte. Por ejemplo, en Melancolía, vuelvo a hacer la aclaración, también está en nuestra página web, pueden buscarlo, lo publicamos hace 2 años más o menos. Oye, en Melancolía también hay un personaje que justamente transita por las calles de Lima, pero también buena parte del relato está en su habitación. Y inmerso dentro de algunas circunstancias penosas en su vida, y revisa una carta de otra persona que también está pasando por situaciones difíciles, etcétera. Pues bien, este mismo personaje decide terminar su vida. Y los últimos pasajes de ese relato precisamente tienen que ver con esa forma de vincularse al final de la existencia, ¿no? Y hay una serie de tribulaciones metafísicas que también aparecen en Noche Negra. Entonces, a mí me parece muy interesante este primer Congreve, que antes que hacer una reflexión sociológica de lo que ocurre en la modernidad limeña, prefiere más bien optar por este retrato metafísico del individuo. Y creo que su herramienta más importante para ello es la muerte, ¿no? Creo que la muerte se erige como un concepto crucial en esta primera etapa de la narrativa de Congreve, solamente para mencionar a Noche Negra, ¿no? Y ponerlo en relación con Melancolía. Estos seres están en situaciones límites que generan en ellos una conciencia de finitud, ¿no? Justo nosotros anotábamos en la introducción que, lejos de suscitar una liberación en los protagonistas, más bien lo que hacen ellos es generar angustia, ¿no? Y una angustia desesperada que intenta encarar el advenimiento de la muerte. Y lo peor de todo es que son seres jóvenes, ¿no? Son seres jóvenes que ya tienen ese reconocimiento trágico de la vida y la soledad y la desolación. Entonces, nos preguntábamos ahí en la introducción, ¿por qué Congreve proyecta esa visión tan pesimista? Porque hay, y justamente, y es algo que yo rescato de nuestras conversaciones, tú mencionabas que esto podría ligarse directamente con el tema de la agencia. O sea, que ya desde estos momentos, de manera muy germinal, estamos ante una imposibilidad individual, que quiere decir el fracaso ante la muerte propia que se avecina, a la imposibilidad social, ¿no? Que es el fracaso de la vinculación colectiva, el fracaso de poder construir una sociedad que más adelante creo que se va
a evidenciar con mucha más exactitud en los cuentos de Lima Obrasero. Entonces, no me parece para nada casualidad que Noche Negra y Melancolía estén poco a poco construyendo el primer peldaño de lo que más adelante sería la gran escalera del, entre comillas, fracaso de los personajes congresianos. Personajes que, al igual que los de Ribeiro, no pueden conducirse hacia una redención feliz y, al contrario, lo que encuentran es una suerte de pared que no les permite avanzar más, ¿no? Y que, en el peor de los casos, termina en la muerte. ¿Tú qué tal? ¿Cómo tú viste este tema de la muerte en el primer Congrais? ¿Qué reflexiones te suscitaron que Congrais sea tan joven y a la vez tan pegado al tema de la muerte? Ok. Creo que eso es algo que surgió en nuestra conversación inicial cuando nos enteramos que mutuamente nos gustaba este autor, que nos generó bastante curiosidad esto, ¿no? Es 16 años y sus primeras reflexiones de sus primeros cuentos están relacionadas a estos momentos previos a la muerte, ¿no? Pero más que estos momentos de la muerte como el motivo de evaluación de la vida, de evaluación de lo que se ha realizado y del objetivo de esto, ¿no? Que es bastante existencialista, ¿no? Congrais es pesimista. Congrais es pesimista desde los primeros cuentos, Lima Obrasero, ¿no? Y quería rescatar justo lo que mencionabas, ¿no? El tema de la muerte para mí es el motivo en la época inicial de Congrais para generar una reflexión bastante centrada. Quiero rescatar acá que los dos personajes de estos dos primeros cuentos son personajes masculinos, y esto es algo que surgió en la conversación pasada con Douglas Rubio, ¿no? Hay bastante, cuando él lo mencionó, inmediatamente se relaciona con lo que voy a decir, ¿no? Se iluminó así en mi cabeza y me di cuenta. Hay bastante de Congrais en sus personajes masculinos, ¿no? Hay bastante de él. Entonces podemos identificar a este joven preocupado por la muerte, quizás en Jacinto Retel en Melancolía, ¿no? Quizás no a ese extremo, pero sí al extremo de preguntarse qué es lo que pasaría si en los momentos finales, porque en Melancolía lo que se plantea como el hecho que finalmente hace Jacinto y que lo vuelve alguien relevante es que decide quitarse la vida. Pero ni ese hecho culmina bien, porque en esos momentos finales él se da cuenta que él no deseaba eso, ¿no? Y en Melancolía ahí está. Congrais es un escritor que por ahí nos suelta grandes frases, y esta que yo te resaltaba constantemente, ¿no? Hacer algo con la existencia, así sea lo más mínimo, ¿no? Esa es la primera preocupación para mí. Siento que ahí se refleja un poco de él en esto, ¿no? En Melancolía. Y ahora, si pasamos a Noche Negra, creo que este contraste entre los hermanos, y no sé si ya podemos ir tocando un poco el final del relato, ¿sí? Tiene que ver bastante con esta reflexión sobre la muerte, ¿no? Las percepciones que tiene, que le interesan a él sobre esta imposibilidad. Es algo que va a llegar. Sin embargo, en Melancolía se plantea que se puede hacer cosas en la existencia, ¿no? Así sea lo más mínimo. Lo preocupante es cuando no se logra nada, cuando no le interesa nada, ¿no? En Noche Negra, el contraste entre los hermanos es que el dolor, ¿no? Como producto de la muerte de esta, el dolor quizás podría ser algo fijo, que es algo que ya asumió el hermano, porque eso se plantea en la primera parte de los relatos, ¿no? El hermano está de luto por la muerte del hermano mayor, se evidencia el afecto, pero el horror está en que el hermano está aún vivo, ¿no? Y eso es nuevamente la posibilidad de luchar contra ese final. Y creo que eso lo refleja esta reflexión final que aparece luego en Melancolía más desarrollada, ¿no? En el personaje que mencionaba, es cuando el hermano que se da cuenta que aún está vivo, ¿no? Y que está enterrado, piensa, que es lo evalúa muy brevemente, y por eso quizás en Melancolía mencionaba que se desarrolla un poco más, piensa, ¿no? ¿Qué es lo que he elaborado, etcétera? Y en el final justamente se retoma que él acepta con calma su muerte, ¿no? Ya sabe que es imposible que alguien lo rescate y asume con entereza, ¿no? Y esa es la imagen muy gráfica que plantea Congrais en el relato, asume así su muerte, ¿no? Sin embargo,
el otro sujeto que es el que quizás se replica y va a seguir apareciendo como distintos personajes en Lima Hora Cero, siento yo, es este hermano que lucha contra eso, y lo vamos a ver en más de un personaje, ¿no? Los Palomino, etcétera, que quiere luchar contra eso, pero el horror está en que no puede hacer nada para cambiarlo, ¿no? En este primer Congress, en Noche Negra, la imagen es muy gráfica, ¿no? Es el hermano horrorizado con la pala en la mano, tratando de salvarlo, espantado, ¿no? Y si no me equivoco, lo que señala ahí es la muerte está escrita en su rostro, ¿no? Nuevamente, resaltamos que es uno de sus primeros textos, pero siento que sí podemos identificar este interés germinal, como lo mencionabas tú, de este sujeto que va a aparecer horrorizado una y otra vez, ¿no? Y nuevamente quería resaltar ahí esto de los personajes masculinos, porque es donde Congreve más incide en este tema de la imposibilidad, ¿no? El padre de familia en Los Palomino intenta una y otra vez y cada intento es más lamentable que el anterior, ¿no? Por situaciones externas y por los errores propios también. Y en Anselmo Mancio, de la misma forma, ¿no? Hay un intento de realizar esto inicial que le interesa a Congreve en Melancolía, hacer algo con la existencia, así sea sobrevivir, pero todo sale mal, ¿no? Entonces, ya hemos hablado sobre cómo se distingue esta imposibilidad individual, ¿no? Y luego cómo se desarrolla en Lima Hora Cero a nivel más social, pero me parece que ahí es la muerte es uno de los motivos que le interesa inicialmente para reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre el rol tan pequeño que puede tener el ser humano y qué es lo que realmente puede hacer, ¿no? Yo creo que conforme avanza, porque no hay que olvidar que Congreve es un escritor que luego admite involucrarse más en la política, que evidentemente deja de lado sus temas, porque luego ya le interesa lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Entonces siento que es un cambio como bastante natural, porque era lo que le interesaba inmediatamente, pero podemos ver que este pesimismo, esta reflexión sobre la existencia y la muerte como motivo, están desde sus primeros relatos. Y a lo mejor una de las palabras que tú mencionabas era pesimismo, ¿no? Y creo que pesimismo es una de los términos que bien caracteriza a este primer Congress, casi todos los Congress que siguen en décadas posteriores a Ribeiro. Y como apuntábamos en la introducción, creo que podría evaluarse esto como un signo de la época. Una generación que ante el desarrollo de la sociedad para ese entonces, con todas las transformaciones, no solamente el tema de las olas migratorias, sino el mismo diseño urbano de la ciudad, creo que veían inacabadas todas esas promesas que se habían gestado desde los años 20, por ejemplo, décadas en las que supuestamente la acumulación del capital, la circulación del dinero y las grandes emulaciones a a las urbes europeas y todo lo demás iba a desembocar pues en un proyecto de nación mucho más prometedor y todo eso, pero no sucedió y creo que en parte eso se debe a las imágenes de fracaso que caracterizan a este primer Congreso. Y hablando sobre sobre la muerte, hablando sobre el fracaso y todas estas cuestiones un poco dramáticas en la narrativa de Congreso, quisiera reflexionar sobre el final, ¿no? Tú mencionabas algo muy importante. El final tiene una similitud con con una imagen cinematográfica. Hay ciertamente un influjo, algo que ya del cine, algo que ya ha mencionado Douglas Rubio en en su libro sobre narrativa de la víctima. Ahí también él señala que gran parte de las propuestas del neorrealismo italiano, una corriente cinematográfica de Europa, se pueden observar en en los cuentos de los primeros escritores de la generación del 50, ¿no? Esta voluntad por retratar situaciones de crisis, personajes que nunca logran una redención, o incluso una ciudad que hace todo lo posible por ser hostil al sujeto, etc. Pero en todo caso, me voy al final, las líneas que cierran Noche Negra. Para mí ese desenlace es bastante confuso, o sea, no es una situación que se resuelva a cabalidad. De hecho, lo que hace Congreve es crear una zona de incertidumbre entre el hermano que está buscando a otro hermano, que es que está en un ataúd, pero que en un pasaje se menciona que está todavía moviéndose, ¿no? Creo que incluso se señala un oxímoron tipo el cadáver seguía viviendo, algo por el estilo.
Yo como lector no sabía muy bien si estaba ante un fenómeno fantástico o a una construcción alegórica. Y digo esto último porque las líneas finales cierran, voy a citar para que sea más entendible esto. De las tinieblas al día y el día con la luz, y en el suelo dos cadáveres hallaron, el uno de rostro contraído y mirada espantada, y en la mano fuertemente cogida una pala. Era la vida, vida con mayúscula. Él era el otro de expresión tranquila y serena con un algo de nostalgia. Era la muerte, muerte con mayúscula. Entonces hay dos seres que aparentemente simbolizan la vida y la muerte, pero que no se sabe muy bien por qué es que el narrador los ha caracterizado como cadáveres, ¿no? Y que uno tiene una pala en la mano y el otro tiene una mirada espantada, es una imagen que entre poética y cinematográfica, incluso pictórica, uno tiene de repente el recuerdo de ciertos cuadros de la tradición europea que juegan mucho con la idea de muerte. Pero en todo caso, ese tipo de finales, desde mi punto de vista, no son muy recurrentes en la obra de Congreve. De hecho, Congreve, por su predilección por el realismo, casi siempre plantea finales verosímiles, aunque pueden ser finales abiertos, es decir, no se sabe qué pasa con el personaje, son finales que el lector puede asumir, puede entender, puede comprender. Aquí, en cambio, lo que hace Congreve es más bien provocar una duda, una incertidumbre, que es propio de la literatura fantástica, ¿no? Y creo que eso no es casualidad. De hecho, Douglas Rubio también señalaba en la introducción a la bibliografía esencial que presentamos hace poco que este cuento bebe mucho de la tradición fantástica, sobre todo por esos finales que conducen al lector a una duda casi casi metafísica, ¿no? Hay una ruptura con las leyes naturales del universo y aparentemente lo que está vivo también puede estar muerto al mismo tiempo o quizá no es necesario siquiera esclarecer, simplemente ver la manera en que la frontera entre vida y muerte se diluyen a causa de las circunstancias que están viviendo ellos. Entonces, de repente lo interesante está ahí, ¿no? En jugar con esos conceptos sin necesariamente esclarecer qué es lo que sucedió. Me comentaban por ahí que el cuento tiene mucho de modernismo. De hecho, no soy especialista en literatura modernista, sin embargo, algo sé y algo me suena. Estos finales medio modernistas también, y que también de repente se pueden vincular con otras tradiciones de otras partes del mundo, y que sí, ¿no? Creo que el lenguaje mismo incluso tiene mucho que ver ahí. Pero coméntame, Valerie, ¿tú qué piensas acerca del final? Ok, estaba tratando de ordenar un poco para poder contestar a cada punto que has mencionado, ¿no? Sí, en realidad siento que no sé cómo, bueno, ya va a quedar como labor de la crítica y esperemos que justamente Rescate contribuya con eso, ¿no? Porque podríamos hablar de estas influencias, ¿no? Modernistas y todo ello, pero en realidad es que como no sabemos mucho sobre las influencias de Congreve y no sabemos, no podríamos relacionarlo directamente, como por ahí sí se ha intentado encontrar las relaciones, las influencias literarias directas con Lima Bracero, ¿no? Eso es lo que sí se ha intentado y que está incluso en un artículo de Douglas Rubio. Me parece que para mí, como te conversaba antes, ¿no? El final es alegórico. A Congreve lo que le interesa mucho son estas imágenes finales, como mencionabas hace un ratito, más cinematográficas, que tienen este impacto final, porque hay algo que, un término que a mí no me gusta personalmente, pero que creo que calza con lo que quiero decir, es que se le denomina Congreve como un escritor panfletario, ¿no? Más por Lima Bracero, obviamente. Pero siento que justamente estos finales, y en Noche Negra podemos empezar a ver eso, ¿no? Estos finales, esta imagen del contraste entre el hermano horrorizado y muerte en mayúscula, y el hermano calmado y sereno que ha aceptado la muerte, vida, ¿no? Siento que tiene que ver bastante con este impacto que quiere generar esa imagen final que te quiere dejar. Es algo que no se va a repetir, ¿no? Quizás estaba pensando en otros finales que tienen este mismo tipo de entre incertidumbre y desazón. Me parece que más que incertidumbre lo que quiere generar es esta desazón relacionada a la imposibilidad de hacer algo en tanto a la propia existencia, ¿no? En esta etapa inicial sobre la propia reflexión de la vida y la muerte, y en, por ejemplo, Cuatro pisos, mil esperanzas,
la imposibilidad de hacer algo por la misma decisión de ser indiferentes, ¿no? En Cuatro Pisos, Mil Esperanzas, la imagen final es la niña, es bastante interesante la elección del personaje, ¿no? La niña que aparece frente a los padres y les dice qué pasa si poco a poco la señora de las gallinitas, que era un elemento que representaba a todos los de afuera de la unidad vecinal en la que se ubica el cuento, ¿no? Viene y nos mata a todos. No, siento que es este tipo de final que empieza a construirse desde, si volvemos a nuestro cuento, en Noche Negra, ¿no? Como te digo, no me gusta esta denominación de un escritor panfletario, ¿no? Pero me parece que tiene que ver, hay algo que yo siempre, siempre he pensado con Grimes como un escritor que escribía para catalizar, para generar, no sé si algún tipo de crítica, no hay una propuesta, pero generar de esta forma, mencionabas hace varios minutos, ¿no? Las palabras revolución, etcétera. Congreis no es explícito. Congreis, mediante el fracaso, te quiere retratar lo que está pasando por la falta de poder hacer algo, ¿no? Para Douglas Rubio será la imposibilidad, porque él lo cree, como en el proletariado en sí, y en la clase obrera tampoco le ve las ganas, ¿no? Ahí está la indiferencia nuevamente. Pero siento que, justamente, ¿no? Si volvemos a esta construcción que está haciendo entre la primera etapa de su obra, esta reflexión en torno a la muerte tiene que quedar así, tiene que quedar para él como en incertidumbre porque está experimentando, ¿no? Luego, poco a poco, con este interés ya más social, va a empezar a construir imágenes más concretas, como el final de Lima Hora Cero, ¿no? Mateo cayó, se desplomó entre los brazos, ¿no? Y esa podría ser, quizás, no sé si estoy estirando mucho, pero podría ser la imagen más, el del final, no más similar a esta de Noche Negra, ¿no? El horror de la muerte de Mateo, que llegó como a avisar del fin también de la muerte, del intento de estos migrantes por constituirse dentro de la capital, ¿no? Entonces responde a intereses distintos, pero siento que, como te digo, la muerte es un elemento más de los que podemos ver constante en la obra de Congreis. ¿No? No sabemos, como te digo, las influencias literarias, pero sí siento que hay ahí para explorar su relación de repente con otros escritores norteamericanos. Principalmente se encontraba la relación en su obra posterior, pero quizás también en esta primera etapa habían otro tipo de lectura. Es otro aspecto que tendríamos que abordar. Muchísimas gracias, Valerie, por tus apreciaciones. Si bien ya vamos a culminar esta sesión, pero quiero nada más cerrar con algunas reflexiones finales. De hecho, hemos visto que la narrativa de Congreis, y es, creo, la propuesta de esa publicación, es variada y es compleja, ¿no? Creo que tiene varias caras, varios planos desde los cuales podemos enfocarlos desde el análisis, desde la crítica y también desde el gusto personal. Así que el rescate literario que hoy presentamos no tiene otro objetivo que ese, el de elaborar una imagen más compleja, más amplia, una visión más panorámica de la obra congreisiana y de esa manera simular el acercamiento a este escritor. De hecho, Noche Negra y Melancolía son dos cuentos que han sido mencionados por Douglas Rubio en su bibliografía del libro Narrativa de la Víctima, Fantasía y Deseo en Lima Hora Cero. Sin embargo, la misión de seguir rescatando, de seguir investigando a fondo cuáles pudieron haber sido los otros textos que también publicó el joven Congreis, tal es la denominación que hemos utilizado a lo largo de esta exposición y y en el PDF, pues nada, queda como la misión de ir explorando todos esos primeros ensayos literarios, por decirlo de algún modo. Entonces creo que la invitación ya está hecha, está planteada para todos ustedes. Quiero finalizar comentando que la obra de Congreis también va a ser abordada el próximo 20 de julio, es decir, de aquí a una semana exacta. La Red Literaria Peruana, junto con la Casa de la Literatura Peruana, ha organizado una jornada especializada de lectura donde vamos a hablar sobre cuatro cuentos de Enrique Congreis. Lo hemos denominado Más allá de Lima Hora Cero, los cuentos olvidados de Enrique Congreis. Y justamente cogemos cuatro cuentos que no han sido prácticamente el punto más recurrido de la crítica. Hemos incluido en la selección a Kikuyo, a Pucallpa, a Anselmo Amancio y Domingo en la Jaula de Ceras, que es más o menos uno de los cuentos que por ahí podrían ser un poco más conocidos que los demás.
Pero bueno, estos cuentos van a ser analizados en una sesión a través de la plataforma Jitsi. Ya el cierre de postulación ha culminado, pero si es que alguien se desea animar a participar, no se preocupen, pueden escribir a la Red Literaria Peruana para poder gestionar un cupo más. Pero nada, esperemos a que las personas que ya se han inscrito, son 30 las personas elegidas, puedan disfrutar de este encuentro. Va a ser a las 6 de la tarde. Y mi labor en este momento ha culminado, no sin antes preguntarte, Valerie, si tienes algunas palabras finales. Bueno, nuevamente quería resaltar ya para finalizar, les comentaba al inicio, bueno, agradecerles antes a quienes nos han escuchado, ¿no? Y quienes de repente lo vean después la transmisión. Collins es un autor que siento que hay mucho por analizar. Y algo que personalmente como investigadora siempre he notado y siempre me genera suspicacias es estas como clasificaciones ya fijas de decir, ok, su aporte está en Lima Hora Cero, no hay más que ver ahí, ¿no? Porque quizás sí, ¿no? Y para eso necesitamos nuevas lecturas. Y para tener nuevas lecturas necesitamos el acceso a esos materiales. Entonces, un poco el intento de la red literaria es acercar estos materiales, tanto como la bibliografía esencial, como los cuentos en sí, para escuchar nuevas propuestas, ¿no? De repente la próxima semana en este encuentro que vamos a tener encontramos nuevas visiones para que no solamente el impacto que de repente nos ha generado la obra de Enrique Congren se quede en esta imagen del niño de junto al cielo y Lima y la bestia del millón de cabezas, ¿no? Sino podemos indagar un poco más sobre la obra de un escritor que supo retratar algo que aún podemos evidenciar, ¿no? Pero ya eso es algo que desarrollaré la próxima semana. Entonces, nada, agradecerles por la paciencia. Y espero que les sirva el material que hemos rescatado. Sí, nada, muchísimas gracias, Valerie, y te tomo la palabra. Creo que una de las propuestas con estos rescates literarios es democratizar el acceso a la lectura, hacer que esos textos que permanecen en la Biblioteca Nacional del Perú, que están ahí resguardados y bien conservados, también puedan ser materia de lectura para muchos otros interesados, en este caso en particular de la narrativa de Enrique Cóngaris. Pues bien, entonces agradezco a las personas que nos han acompañado a lo largo de estos 60 minutos. Y les animo a que puedan seguir al tanto de las actividades de la Red Literaria Peruana. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias, Valerie. Muchísimas gracias a los seguidores. Cuídense mucho. Hasta luego. Adiós.